¿cuál era la perspectiva y cuál era el objetivo de FAURE en esta región? Eran los primeros pasos para la idea que el comandante en jefe y la dirección de la revolución estaba desarrollando para una nueva división político-administrativa en Cuba. Los 70 llegarían con la impronta de una gran batalla que movilizaría a todo el país. Un reto en que la voluntad sería puesta a prueba. La zafra de los 10 millones y junto a ella todos los cambios que generarían las transformaciones en la estructura político-administrativa. En ese año, difícil y complejo, arribaba a Las Tunas para asumir la dirección del joven territorio. Cuando en enero del 59 Fidel se dirigió al pueblo para anunciarles el fin de la tiranía, pero quedaba mucho por hacer, que en lo adelante todo sería más difícil y complejo, no se equivocaba. La magnitud de las transformaciones emprendidas exigió no solo de la voluntad, sino de la capacidad y el talento de los protagonistas. Después del triunfo de la revolución, Faure Chomón Mediavilla ocupó distintos cargos importantes en la política de nuestro país. Estuvo al frente de una delegación que va a China por el décimo aniversario del triunfo de la Revolución Popular China. Después es nombrado embajador de Cuba en la Unión Soviética. Posteriormente fue ministro de Comunicaciones. Luego fue ministro de Transporte. Y en el 1965 fue también elegido miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y luego de su secretariado de este propio Comité Central. ¿Qué era Tunas? Un pueblo, todavía no puedo decir que había una ciudad aquí. Yo diría que era un pueblito, una aldea, por donde pasaba una carretera. Faure llegaba a una región eminentemente agrícola, a un pueblito que apenas era un esbozo de ciudad. Contaba con una escasa red vial, una estructura incipiente en todas las esferas. Había que dar un vuelco. Para ello se necesitaba de una fuerza profesional capacitada. Pero, ¿dónde encontrarla? Si aquel pequeño pueblito no contaba con centros educacionales para formarla. Es el único territorio que se conforma como provincia con área de dos provincias anteriores. Porque en la nueva división han pasado determinados municipios, territorios, pero aquí se coge un espacio importante de la provincia de Camagüey, con dos centrales azucareras importantes, se asume con este estudio que se hace en el territorio de las tres regiones, Puerto Padre, Las Tunas y Amancio, y se logra demostrar que sí se puede hacer una provincia en este territorio. De diciembre de 1969 a enero de 1970 es designado para venir a Las Tunas para organizar la experiencia de formar una futura provincia, con dos municipios en el sur, Amancio y Colombia, y la región de Tunas-Puerto Padre. Hay que decir que en ese periodo en que los amancieros y los colombianos se incorporaron a la región de las Tunas, hubo una compenetración extraordinaria, hubo una coincidencia, jamás hubo un problema de revanchismo territorial, que yo soy de Camagüey y yo soy de Oriente, no, todos nos unimos como un territorio compacto bajo la dirección del compañero Faure. En las primeras reuniones que se realizan para esta organización y para la más importante tarea económica que había en Cuba en ese momento, que es la zafra de los 10 millones, se produce una reunión significativa en el municipio de Amancio. En esta reunión estuvo nada más y nada menos que el comandante Juan Almeida, que era el delegado del Buró Político en la provincia de Oriente, Armando Jar, que era el secretario del Partido Comunista en la provincia de Oriente, y Faure Chomón Mediavilla, que era miembro del secretariado, con el propósito de
formar la futura provincia de Las Tunas. En esta reunión se están hablando y se está conversando sobre cómo se podía, una provincia que era netamente azucarera, cómo se podía ayudar a que el plan se cumpliera. Pero faltaban técnicos, faltaban ingenieros, faltaban personas calificadas que contribuyeran a ello. Fabre le dice, bueno, yo tengo un amigo, que es Luis Alberto López, que está justamente ahora en Camagüey y era asesor del ministro de Industria en aquel momento, que podemos llamarlo a ver. Fabre lo llama, él viene, se incorpora y al otro día continúan estas conversaciones y entonces le preguntan que si él está dispuesto a participar con ellos en el desarrollo de la zafra de los 10 millones. Y la respuesta de Luis Alberto fue, claro que sí. Díganme dónde tengo que dormir, dónde está el catre mío para quedarme a trabajar con ustedes. Teníamos un líder, teníamos un dirigente de primer nivel dirigiendo ese programa, a los cuales el pueblo respetaba, tanto el pueblo camagüeyano donde él se desarrolló de joven y el pueblo tunero donde él nació. Es decir, que eran dos cuestiones que realmente demuestran la inteligencia y la capacidad de Fidel de decir, bueno, para Las Tunas va Fabre Chomón, camagüeyano y tunero, y que este pueblo lo asumió. En los años 70, el abasto de agua a la ciudad era insuficiente. Una de las tareas impostergables, por tanto, era la construcción del acueducto que proporcionara el preciado líquido a los habitantes. En este sentido, se encaminaron las tareas supervisadas directamente por Faure. El reto sería vencido. A mitad del decenio, toda la ciudad estaba conectada a la red fluvial. En ese tesón de Faure de hacer de Las Tunas una gran ciudad, se desarrolla el plan de vivienda. Hay que decir que el plan de aquí, del reparto Camilo Cienfuegos, conocido por el tanque, se empiezan a entregar las primeras viviendas aquí a los tuneros en el año 76. Hasta ese tiempo esto era un área de marabú. No, aquí no había vivienda. Llegaba a Buenavista hasta ahí cerca, pero todo este desarrollo habitacional que se desplegó aquí fue bajo la dirección del compañero Fabre. Les puedo asegurar que en el año 75, siendo este territorio una potencia azucarera, la cuarta provincia en territorio en producir azúcar en Cuba, con 6 centrales de los mayores del país, con el mayor productor de azúcar del país, que fue siempre Quitera. Aquí no había un ingeniero industrial. No existía en la estructura de la industria azucarera un ingeniero industrial. Todos los dirigentes de esta industria eran empíricos. En el año 76 se nos envían dos ingenieros industriales, el compañero Agudo y el compañero Ramayo, uno especialista en centrífugas, que se queda en la delegación provincial, y Agudo, que era ingeniero industrial, que se envía para Manatí de director del Central Manatí. En el año 73 nos proponemos abrir un preuniversitario en Las Tunas y Fabre asume esa responsabilidad, esa tarea. Y Fabre dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Se reúne con los amigos y dice, bueno, pues buscar a los alumnos, buscar a los profesores. Solamente teníamos matrícula para dos grupos de 40 y pico alumnos, uno para hacer el onceno y uno para hacer el 12. Estos muchachos, para hacer el 12 grado, prácticamente los fuimos a recoger, a buscar a los pre de Holguín y Camagüey y algunos en Santiago. Fabre va entonces a Santiago de Cuba, tiene una reunión con el capitán del ejército rebelde, Quintín Pino Machado, para proponerle esta tarea. Quintín Pino Machado le pregunta, Fabre, ¿cuántos alumnos ustedes tienen? Dice, bueno, es posible que tal vez lleguemos a 100. ¿Cuántos profesores
universitarios ustedes tienen? Bueno, tenemos pocos profesores universitarios. ¿Tienen laboratorios? ¿Tienen aulas? No, no tenemos ni laboratorio, no tenemos. Todo eso lo vamos a hacer en la marcha, dice Faure. Hay una disposición del Ministerio de Educación que deben tener 240 alumnos. Nosotros defendíamos la idea y eso, Faure era un potencial en eso, que si no abríamos el PRE con dos grupos, no habríamos nunca, tendríamos nunca un PRE de seis grupos. Faure llama al Gallego Fernández, José Ramón Fernández, ministro de Educación en esa etapa, y le plantea la idea y los escollos que teníamos aquí en Oriente. Tal es así las explicaciones, los fundamentos que le hicimos, que cuando llegamos aquí a Las Tunas, ya el director provincial de Oriente ya tenía la orden de que se autorizara el PRE con dos grupos. Para nosotros es un motivo de profunda satisfacción poder venir aquí hoy, ya con estas obras terminadas, a festejar junto a ustedes la inauguración de este combinado de la salud, que podemos decir que es uno de los más completos del país. Se empezaron a hacer el hospital de ancianos, el de impedido físico, el centro de abuelos, el Politécnico de la Salud y la Universidad Médica. Todo este complejo, enorme complejo de salud, fueron construidos en la década del 70. De modo que tendremos el complejo completo. Le faltará solo la Facultad de Medicina, cuyo movimiento de tierra se ha iniciado ya. La cultura no estuvo exenta de la atención. A él se debe la preocupación por la creación de un periódico provincial, el 26, que llegó a colaborar con sus escritos. Los 70 fueron años de intensa actividad en que se fundaron el Guiñol, la Escuela de Arte, el Cine Luanda, la presencia en la ciudad de la actriz Blanquita Becerra y el foco cultural que se gestó en torno de ella. La condición de Las Tunas como capital de la escultura cubana, que como símbolo exhibe ese conjunto escultórico del que estamos orgullosos todos los tuneros, la Fuente de las Antillas. Y en cada una de estas tareas dejó su impronta.